Hola Saji, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja. Primera quincena de febrero, en este caso te tocó a vos, Saji. El tarot te va a contestar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a volver a utilizar la baraja Rider-Waite, los arcanos mayores holograma, que están súper asertivas. Acá les dejo un video cuando recibí estas cartas de China, la review. Vamos a completar con baraja Rider-Waite. Y por último vamos a sacar dos consejos del tarot Osho-Zen, ¿sí? Como siempre digo, Saji, conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, con la situación que estás pasando. Y lo demás, vuelve al universo porque es para otro sagitariano o sagitariana. Te recuerdo que esta es una lectura que si tu sol, luna o ascendente es un sagitario, aplica a vos. Y te recomiendo que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba, Saji. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué siente? Uy, están super power las cartas. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Vamos ahora a sacar y desplegar la lectura con Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Y compartí este video a algún amigo para que también tengan su lectura. Y como siempre digo, no se olviden de ser generosos y darme el apoyo con ese like. ¿Bien? Okay. ¿Qué siente? Daño dos veces, ok. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, antes de empezar con la lectura voy a decir los signos que están involucrados, los que más veo acá, muchos signos de tierra, Virgo presente, fuerte Virgo, Géminis, Aries, Libra, Sagitario también. Si te sentís súper identificado o identificada, puede ser una lectura espejo. Sacamos a Osho-Zen. Otra vez el ermitaño, esta es la representación de los arcanos mayores Osho-Zen, el ermitaño, y acá se llama Soledad. Ya tenés un adelanto de cómo viene la lectura. Y la represión. Bueno, ok. Bueno, Saji, vamos a comenzar con tu interpretación. Primera quincena de febrero, ¿sí? En cuanto al área de los sentimientos, me salen cartas súper positivas. Me sale el Rey de Copas, que habla de una persona que se empodera de una situación, que entiende, reconoce cuáles son sus sentimientos, que son de amor, ¿sí? Sentimientos de amor. Donde ya está cansada de esta soledad y de esta
alejamiento que hay entre los dos. Pero discierne, tanto mentalmente como con su corazón, que esto es lo mejor para los dos. Que la decisión era así, que había que tomar esa decisión. Donde claramente se ve que esta persona fue la que tomó riendas a esa decisión. Y el mejor camino para ustedes dos, más allá de que duela claramente, es el camino del ermitaño, el camino de buscar la luz, pero en solitario, donde cada uno tenga su evolución personal. Hablo mucho de querer estar tranquilo, tranquila, estable, de tomarse las cosas con calma, que necesita mucha paz interior, meditación. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente de que su corazón siga involucrado, esta persona prefiere alejarse, prefiere mantenerse resguardado, como se siente ahora. No quiere más ataques, no quiere más discusiones, indiferencias, situaciones que hayan sido fuertes, no más. Me sale la carta del mundo, de los arcanos mayores, y es una carta que habla mucho sobre encerrarse consigo mismo, consigo misma, porque así fue la decisión madura que se tomó, donde esta persona se está autorregenerando, claramente. Corazón involucrado, pero no expresivo, no les va a expresar. Por lo menos para esta quincena no veo la acción de expresar sentimientos. En cuanto a los pensamientos, Sagi, claramente estás vos en sus pensamientos principales. No es que no piensa en vos, no, eso... Sácate ese fantasma, porque su primer pensamiento del día sos vos, su último del día sos vos, hasta ese nivel. Pero es más fuerte su decisión que lo que siente su corazón. Todas las cartas de acción invertidas, está decidido, es una decisión tomada. Y bueno, muy pensante, ¿eh? Habla, por eso, fuerte Virgo. Decisión tomada. Con todo el dolor que pueda, no sé, causar. Y bueno, claramente esta persona sabe que más allá de esta situación que están viviendo ahora, en algún momento va a tener otra oportunidad. Eso no pasó página, no da por terminado nada. Sí necesita este tiempo. Porque claramente hubo situaciones que molestaron, incomodaron. Y se resolvió que esta era la decisión más adecuada a la situación. Acciones a futuro, Sagi. A ver. Me sale el 2 de bastos, el emperador invertido y la justicia. Y arcano mayor el ermitaño otra vez. 3 veces en la lectura. Acciones. Lo que menos hay en esta lectura es acciones. ¿Sí? Se ve meditación, análisis de pros y contra. Pensar. Porque de esta manera se refugia. Una persona muy temerosa. Tiene miedo de volver. Bueno, adecuala tu situación, Sagi, ¿sí? No veo cartas de comunicación. Sí veo mucho amor.
por todas las cartas, pero no veo comunicación. Está en un momento donde su mundo es su refugio y no quiere más que eso. No quiere más que eso, Saji. No quiere sentirse más agobiado, no quiere sentirse más atado, o atada, ¿no? Para ambos. Y el camino de la soledad es el más indicado para esta persona, claramente, no para la situación. Claramente hay que pensar las raíces de esta persona, las enseñanzas que tuvo, cómo se formó. Pero bueno, esta reacción que tiene, de sobreprotegerse, es una acción de defensa más que nada que tiene. Pero bueno, yo creo que le encantaría que se abra alguna puerta de comunicación en algún momento. Todavía es como no se siente preparada, preparado. Habla de una persona súper orgullosa que, bueno, cada decisión que tomó claramente lo hizo primero pensando en su salud mental. Y después, no, los sentimientos quedan después, segundo lugar. Totalmente. Y el Rey de Copas es como, bueno, la carta que voy a destacar en esta lectura, porque me habla una persona que se involucró sentimentalmente con o sea, todas sus fuerzas, todas sus energías, donde claramente se decidió, donde quiso ser generoso, generosa, responsable, con mucha autoridad, pero mucha creatividad. Así que yo creo que cuando esta persona baje un cambio, acá hace falta todavía que fluya agua bajo el puente, que puedan tener sus momentos de análisis profundos de cada uno haciendo una introspección, porque acá fue un 50 y 50, siempre es así. Y creo que esta persona está mirándose a sí misma para comprender sus errores. Yo creo que cuando esto fluya y baje la intensidad, porque viéndolo así veo como que es una lectura de una ruptura que fue hace muy pronto. En el caso de que no sea así, todavía duele. Así que no es nada más que el tiempo el que va a apaciguar y se va a poder generar alguna comunicación porque acá no se ve ruptura absoluta, pero ninguna carta me lo dice. Al contrario, yo creo que es un momento donde cada uno va a tener su tiempo de evolución. Y los tiempos de evolución son buenísimos. Para darte un ejemplo, Saji, mi tiempo de evolución fue este canal. Así que nada, a seguir reflexionando y yo creo que acá hay una solución. Yo sé que vamos a ver qué dice la próxima lectura en la segunda quincena de febrero, Saji. Si conectaste conmigo, déjame tu comentario abajo de este video, mientras que sea buena onda y con respeto, queda en el chat. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura. Claramente, Saji, acá, paciencia de sobremanera. En el caso de que quieras una lectura privada conmigo, escribime a mi mail supernova.tarot.2019 @gmail.com. Saji, dame tu apoyo con ese super like. Te mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en otro video de expareja, sí, la primer quincena de febrero. Hasta luego, Saji, besote grande
Y bueno, arriba, arriba ese ánimo. Hasta luego.